significado libertad, autonomía, reconocimiento de las propias limitaciones, pero también de las limitaciones de los otros, posibilidades. Ha significado tender lazos de solidaridad con otras mujeres, entender que a las mujeres nos unen problemáticas comunes, aunque tengamos diferencias de clase, de etnia, de orientación sexual, pero nos unen las violencias, nos unen las situaciones de desventajas y cómo el feminismo puede contribuir a que las mujeres construyamos una visión más de conjunto, de cómo lo que me pasa a mí le pasa a otras mujeres, pero eso que me pasa a mí y le pasa a otras mujeres, podemos organizarnos, unirnos para que esas situaciones se transformen. Para mí el feminismo me ha significado vida y libertad, yo creo que es lo más importante, y autonomía. Yo creo que el rol de los hombres, yo diría más que en la vida, es preguntarse qué hacen ellos también con su vida, porque les gusta tanto ejercer el poder y subordinar. Creo que el feminismo para los hombres es una interpelación permanente, como lo es para nosotras también, porque también las mujeres tenemos mucho de lo que la cultura patriarcal nos ha enseñado. Nos ha enseñado a ser subordinadas, a los hombres ejercer el poder. Yo diría que deben ser aliados. No tengo claro si un hombre puede ser feminista, porque el feminismo no es solamente una postura política frente a la vida, no es solamente una postura teórica de cómo se entiende la sociedad, cómo se entiende la situación de subordinación de las mujeres, sino que también es un continuo de construirse como mujer para ganar autonomía y libertad. Entonces no sabría cómo sería un hombre feminista, pero sí creo que el feminismo a los hombres, o más la cercanía de los hombres con mujeres feministas, yo creo que sí les permite preguntarse quiénes son, qué es lo que quieren en las relaciones con las mujeres. Y en esa perspectiva yo entiendo que en este momento muchos hombres se sientan muy incómodos de cómo se relacionan con las mujeres, porque dentro de la cultura patriarcal a los hombres les han enseñado a relacionarse con las mujeres desde la subordinación o la opresión. Y quiéranlo o no, esta sociedad y el feminismo ha contribuido a que las mujeres ganemos en autonomía, en libertad, y cada vez más mujeres se sienten más molestas de tener situaciones de subordinación, ni siquiera porque hagan una reflexión sobre el feminismo profunda, sino que no se sienten cómodas ahí. Entonces los hombres, yo los entiendo y me parece que yo los invitaría a que se piensen y a que piensen que para ellos les va mejor tener a su lado mujeres en libertad, con decisión sobre sus vidas, y que pueden redefinir. Y cuando digo mujeres a su lado, no necesariamente la compañera afectiva, las hermanas, las compañeras, las vecinas, la madre, las compañeras de trabajo, porque pues no se puede supeditar tampoco la relación de los hombres con las mujeres solamente a la relación amorosa, afectiva, sexual. Tanto para las mujeres que nos antecedieron a nosotras, que nos dieron el voto, que nos dieron el derecho a ingresar a una universidad, el derecho al divorcio, el derecho a manejar autónomamente los recursos económicos, como las generaciones que recibimos todo esto, creo que es muy esperanzador en el sentido de ver que cada vez más las mujeres jóvenes también sienten que es necesario transformar situaciones, que si bien es cierto, heredaron derechos, hay situaciones que permanecen, como lo plantean ellas, el acoso en las universidades, la violencia sexual en el transporte público, las desventajas en el trabajo. Ellas pueden tener los mismos posgrados, la misma experiencia y ganan. Como la ministra de Trabajo dijo ayer, el 30% menos que los varones. Entonces creo que es muy esperanzador de ver que cada vez hay más mujeres incómodas con las situaciones de opresión y subordinación que vivimos. Yo lo pondría más en clave de los retos del feminismo y de las mujeres. Y creo que hay retos del feminismo de cara a cómo, entendiendo que no hay una sola mujer, sino que en este país hay mujeres que están cruzadas por diferentes situaciones de opresión y desventajas,
cómo logramos construir puentes entre la agenda de la mujer urbana, con la agenda de la mujer rural, con la agenda de la mujer afrodescendiente, con la agenda de la mujer lesbiana o de la mujer trans. Creo que tenemos un reto grande, tenemos un reto muy grande de cómo contribuimos a construir canales de diálogo en esta sociedad que nos permita realmente no vivir la paz como ese ideal, sino tener una convivencia donde la tramitación del conflicto lo hagamos por la vía dialógica. Creo que tenemos un reto muy grande de que las leyes realmente operen a favor de las mujeres y eso que está escrito en tantas partes sea una realidad para la mayoría de mujeres de este país. Y quizás uno de los mayores retos, por lo menos para mí y para la Casa de la Mujer, es cómo contribuimos a construir realmente un país y una casa en paz, que significa un país y una casa libre de violencias, pero también libre de injusticias, y donde los hombres y las mujeres nos podamos encontrar en libertad y en igualdad.